de la piedra y le dije, ¡esta, bueno, esta! Escuchar, sí, dale, esta, nomás, dale, nomás. A ver, dale, a ver, ah, no, esto es lo que está ver, mal, Juan. Juan, a ver. Al a medio, ver, dale nomás, hermano. ¡Ay, no! Ya, ay, listo, no, ya, esto sí. No, acá sí, a la hoguera. No. A la hoguera. A la, acá sí, a la hoguera, hermano. Acá no te salvo. Aquí no te salvo, Flores. Goles en el... Un error no va a ser el peor tampoco, pero... Va, están chereando. Va, va. Con su ropita rosada. Ahí está. Hago la finta y disparo. ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Es buenísimo! Bien merecido se lo tiene, ¿eh? Por un error no va a ser el peor tampoco, pero... Este es una made in Flores total, ¿no? Mira. Ahí está, otra vez. Ahí está. Lo sacan. ¡Ay! ¡Y! ¡No! ¡Y la falla encima! Por un error no va a ser el peor tampoco, pero... Esto también califica. ¡Ay, me pero duele, aquí conspiró también, duele, ¿sabes qué? No, la pelota la dejo ahí mejor. Y aparece el zorrito Piero Alba. ¡Jua! ¡Gol! Pichinga. Pero vos sos gol, ¿dónde está? ¡Fair Play! ¿Dónde está? ¡Eres un huevón! ¡Eres cagón, huevón! ¡Puta madre! ¡No! ¡Es un huevón! Porque el Fair Play está, huevón. O sea, yo estoy loco. ¡Estoy loco! ¡Estoy loco, huevón! ¡No seas pendejo, pe! Estoy loco yo entonces. Si haces el fútbol por la web, el Fair Play no existe. Siempre hay vuelta, siempre hay vuelta. El Fair Play no está por la web entonces. ¿Estoy loco? ¿Qué chocó con mi jugador? El Fair Play tiene que hacer. Existe el Fair Play. Entonces que no exista, para ningún problema, tengo que meternos patadas a todos. Estamos locos, ¿no? Estamos locos. Hay que faltar el respeto de todos. Todos. Claro, hay que tener el Fair Play. En eso sí le doy la razón. ¡Mi muilla! ¿Qué tal Fair Play? ¡Fair Play! Por un error no va a ser el peor tampoco, pero... Este es también muy buena. ¡Penal! ¡Reaño! ¡Ah, no! Esto es surrealista. Esto es... Por un error no va a ser el peor tampoco, pero... ¡Viene libre Alexis! ¡Alexis de izquierda! ¡Alexis de izquierda! ¡Alexis! ¡Se lo gana! ¡No! Es un accidente. A ver, no es accidente. Contra esa parte. Sale demasiado. La pelota se le comienza a meter. ¡Flores, no! ¡Ay! La termina dentro de la garra. Es un blooper, sí. Sí. Un error no va a ser el peor tampoco, pero... Se quedó picó y le hice la de Ronaldinho. Y... Ah. ¡Viene! ¡Viene! ¡No! Roberto Martínez, que todos queremos... ¡Me se encontró con Juan José Jayo! ¡Ay, maldito! ¡Truncaste mi carrera! ¡Penis espera el servicio! Sin embargo, se está recuperando lentamente. Hay tarjeta roja, grave, Lucho. ¿Eh? Sí. Hay tarjeta roja, Javier Locio. Te voy a explicar por qué le saca la tarjeta roja a Toño. Porque si la lesión... ...de pie tan rápidamente y burlarse del árbitro... Guadalupe, ¿qué nos puede decir sobre esta actitud de Tejada? Vamos a ver qué es lo que dice Guadalupe. ¿Por qué estás en la mierda por eso, mío? Por eso que cae el fútbol peruano, te escucho y madre. ¿Justifica la expulsión? ¡No! Me está yendo a reventar usted también. No, pues. No sé qué. Lo que aduce Tejada con es lágrimas que está, en los ojos. Lo que aduce Tejada es que está haciendo teatro, ¿no? Ese está traumado, está loco, ese no tiene vitralla. Ese hijo de puta no tiene vitralla. Se quedó picó y le hice la de Ronaldinho. Y... Menos mal que saqué. Doctor Guadalupe, perdón Guadalupe, ¿es verdad que usted antes de cada partido calienta para hacer el ridículo? Sí, lo bueno que en cámara no sale. No se ve nada. Es tu fiño.